Para algunas personas la vida se presenta más fácil, para otras más difícil. La verdad es que nosotros no pedimos nacer en un lugar o en otro, simplemente llegamos al mundo. Quiero que conozca la historia de Ángel. La historia de este hombre es una historia de vida que sin duda va a conmover tu corazón. Bienvenidos a Huellas del Maestro. Soy Ángel Matamala, tengo 29 años y quiero dar un testimonio sobre mi vida. Bueno, mi vida no ha sido muy dichosa desde que era niño, no, de puras peleas, mis padres, conflictos para allá, juzgados y todo eso. No fue una buena infancia, no tuve una infancia como un niño normal. Me atropellaron, estuve en hospital lejos de mi madre 3 años. Fue mucho enreo, pero mucho llorar, mucha tristeza al echar de menos a mi madre. Mi padre me daba pena también por otras partes, que cosas que él hacía corruptas para poder robarnos a nosotros y un atado. Mi madre nos luchó un año entero y nos recuperó, un año entero peleando con nosotros. Yo salí con daño psicológico, iba a médico. Mi madre me llevó a psiquiatra, a psicólogo. Pero yo nunca he podido sentir felicidad. Nunca me he sentido feliz con nada. No le tengo, se puede decir que, amor a la vida, me cuesta tenerle. Un día decidí conocer a alguien. Decidí abrirme a alguien y enamorarme y empezar una vida por primera vez, teniendo 19 años. Yo nunca había pololeado, no, nada. Primera vez que me entregaba a alguien. Tenía el corazón limpio, limpio, entonces a esa persona le entregué todo. Me enamoré, pero me enamoré como nunca había enamorado. Cometí muchos errores en esa relación, los dos. Y hasta que un día explotó y nos separamos. La eché de menos. Lloré en cama, estuve. Eso fue ya hace 3 años atrás, casi más o menos. Fue el peor dolor. Hubiese preferido haber tenido el dolor que tenía antes, haber tenido el dolor que pasé por ella. No podía levantarme en cama, no comía, nada. Estaba desnutrido. Mi madre lloraba por mí. Me corté los brazos, me hacía daño. Y toda mi familia estaba asustada, no sabían qué hacer conmigo, no. Era terrible, pero como que no había esperanza en mí, no sentía ganas de vivir. Conocí a don Santiago, que era hermano de la iglesia adventista.
¿Cuál es el padre de la mujer que yo me enamoré? Él me apoyó mucho. De hecho, trabajo con él hasta hoy en día. Le ayudo. Él siempre me da la mano. Siempre me da la mano en todo y me aconseja. Yo siempre he sido, a pesar de todas las cosas que me han pasado, yo siempre he sido creyente en Dios. Siempre de niño. Es una cosa que llevo dentro de mí. A pesar de todo, nunca he negado que Dios le echaba la culpa a nadie. Entonces, todo lo que él me hablaba de Dios, me aconsejaba de Dios, yo lo tomaba. Eso me ayudaba a ponerme un poco en pie. Y luego, bueno, no, pero igual sufría. Sufría, algo me faltaba. Sufría, no, triste. No podía dormir, caminaba por las noches a las 5 de la mañana en la calle. No sabía qué hacer. No sabía cómo sacarme eso de acá adentro. Lloraba consecutivamente. Había momentos, lloraba. No paraba de llorar nunca. Hasta ahora tengo cierta penita todavía media adentro. Pero llegué un día y dije ya, basta, y dije. Basta, yo no me puedo estar muriendo por una persona que yo no quiero. O sea, no quiero, no, que no me aprecia, ¿no? Que yo la quería. Y empecé a levantarme la cama, tomé ciertos vicios, me arranqué en moto de repente y me tomaba unos tragos, me puse a fumar, me descarrilé, me exploté como toda persona normal de repente lo hace y se va por las partes erróneas. Pasó un día que cuando justo estaba amortiguando esto del asunto del amor que tenía por la hija del hermano Santiago, ya habían pasado como no sé cuánto tiempo, como 2 años y tanto ya. Ya esto estaba amortiguándose, estaba pasando, estaba yéndose, yo estaba logrando lo que quería. Justo en ese momento pasó que mi papá, mi padrastro, de repente cayó al hospital. Y estábamos todos preocupados de qué le pasaba, encontraron defensas bajas, plaquetas bajas. Y todos preguntamos qué onda. Lo transfirieron al Hospital del Salvador, en Santiago. Y todos felices porque pensando que iba a salir bien. Yo con él no tuve una buena relación en cosas de... Eso fue bien especial, porque no tuve una buena relación en el asunto de comunicación. Pero últimamente empezamos a llevarnos bien, yo fui a verlo al hospital, le decía, puta, me dio pena verlo en cama, porque al fin y al cabo él fue el que me crió desde niño. Y nunca me di cuenta que lo quería tanto hasta ese día, cuando se lo llevaron al Hospital de Salvador de Santiago. Le encontraron plaquetas bajas y otras cosas más que... Y un día dijeron, ya lo damos de alta y todos felices aquí esperándolo para que llegara. Y yo, claro, sacándome todo el dolor que tenía antes, yo dije, estoy bien. Pero en realidad me esperaba una avalancha de dolor, porque él murió. Lo dieron de alta, él feliz, estaba afeitando un día ahí en el baño y lo encontraron tirado en el baño. Y dijeron, ¿sabe qué? No nos vamos a dar de alta porque falleció
Nivaldo Torres. Yo lloré, no podía creerlo. Y hasta hoy en día no puedo creerlo. De repente veo que viene llegando en su camioneta. Y hasta hoy en día no supero eso. Pero ahí fue cuando corrí a donde Don Santiago. Y Don Santiago me dijo muchas cosas. Ese día me dijo tantas palabras. Me habló de Dios. Por algo se los llevaba. Él se fue primero que nosotros. Nos ganó. Nos lleva a la delantera. Me calmó el corazón con todas las cosas que me dijo. De ahí bajé de la casa de él. Y me sentí tan lleno con todo lo que me dijo. Me sentí tan raro. Iba caminando por la calle y a un mendigo le paré y le di plata. De la nada lo levanté del piso. Toma aquí, tienes para que coma. Y eso me hizo sentir bien. Es como que alguien me dijo, basta, para acá. Y me hizo mirar para el lado y había un mendigo al lado. El mendigo me dijo, gracias hijo, que Dios te bendiga. Cuando me dijo eso, yo me llené. Yo dije, a lo mejor soy para esto, le dije. A lo mejor Dios me está avisando a algo, le dije. A hablar con Don Santiago, ¿sabe qué? Quiero ir con usted a la iglesia, que me integre a la iglesia, conocer a Dios. Entonces él me invitó, él feliz, contento porque yo iba a ir para allá, y me acerqué a la iglesia. Para mí fue un poco raro, porque yo pensaba que no era merecedor de entrar a una iglesia, pero no era así. Uno va a la iglesia en realidad a aprender. El amor que de Dios le tiene a uno. Y él me empezó, le pedí que él me instruyera, que él me enseñara todo lo que él sabe. Y poco a poco he sentido alivio en mi corazón, pena, todavía no superaba bien, pero cambios mucho. De hecho, ya le pedí un día a Dios que por favor me quitara el amor que sentía por la niña, por la mujer que yo quería, ¿no? Le rogaba. Y un día no sentí nada. Le fui a dejarle sus cosas, le pagué un camión y le fui a dejarle sus cosas a su departamento. Pero no sentí nada. Y yo dije, ¿qué me pasó? Un cambio fuerte, un cambio de un golpe me quitó. Hizo que la viera con pena más que con rabia o con amor. Gracias a Dios me saqué esa pena del pecho. Y todos los días me dedico a rezar, ahora a no pensar en esas cosas. Estoy con tratamientos todavía así, con psiquiatra. Pero Dios también maneja a los doctores, los pone por algo. Así que estoy intentando ponerle empeño y no decaerme. De repente el diablo empieza a agarrarme para allá no al otro lado, pero yo en ese momento agarro la Biblia o me pongo a rezar o a hablar, a conversar con Dios, a hacer lo que sea.
Entonces pueden bautizarme porque no sé, sentía que ya era momento de entregarme a Dios. No, las palabras, todo me de la iglesia adventista me calzaban a mí. Yo pasé por muchas iglesias, mormona, la católica, el pentecostal y un montón de iglesias más. Pero siempre yo con el ¿por qué no me cae? No me entra lo que ellos dicen. No hay un acuerdo conmigo por dentro, no me calza. Pero don Santiago, el hermano don Santiago, me dijo, me hablaba de la Biblia, me decía todo lo como era la iglesia, cómo respetaban el sábado especialmente. Y yo dije, ¿por qué el sábado? Si no se descansa los domingos. Y me dijo, no, son los sábados en realidad. Las otras iglesias cambiaron todo. Si tú ves en la Biblia, se descansa el día sábado, ¿eh? Lo que está faltando a las reglas son ellos, no nosotros. De hecho, por muchas cosas. Y ahí empezó a contarme toda una historia. Y yo me fui encajando piezas por piezas. Ahí me empezó a encajar las piezas. Una iglesia que respeta las leyes tal como es. O sea, parte por parte, no se salta ni una ni otra, como la católica que la cambió al día domingo. Entonces yo empecé a investigar y todo eso y dije, no, esta iglesia dice mucha verdad. Y ahí fue porque ahí fue donde decidí bautizarme. Porque me sentía bien en esa iglesia, me siento bien, de hecho. Cuando dentro ahí, cuando los hermanos van a mi casa a hacerme cursos bíblicos, me agrada tenerlos ahí. Y es como limpio. Y ojalá nunca cambie. Bueno, le ha agarrado cariño a su hermano. Y gracias a ella estoy mejor. Me aconsejan, están al lado mío, me aceptan como soy. Que es muy importante eso. Ya que yo no soy como una persona, ay, vamos a bailar, vamos a tomar. Siempre he sido raro. Pero ellos son, yo los miro, son tan felices. Y a mí me gustaría tener esa felicidad que tienen los hermanos. Esas son las cosas que me llaman a estar en la iglesia. Sacarme tanto dolor del pecho, limpiarme de todo eso. Y ser como ellos, ser como don Santiago, él es mi imagen a seguir. Fuerte, se ríe de la vida, se ríe de las cosas malas y de las cosas buenas. Siempre de pie. Y escucha, seguir con la Biblia, hablar, leer. Y ojalá Dios nunca me deje de lado. Porque yo, a pesar de todo, aunque pasen cosas malas en mi vida, yo lo sigo queriendo.
y nunca voy a echarle la culpa ni tampoco voy a renegar de su, de sus decisiones. Dios trabaja en forma misteriosa, como dicen. Mucha gente lo juzga mal, porque a veces se ve cruel lo que hace, pero no es así, él no, no mete mano en nada. Pero su forma es así, misteriosa de jugar. Nosotros somos objetos de él para poder llegar a lo que él quiere. Es lo que me han enseñado ellos, que se supone que Dios es amor. Siempre pienso esas cosas para poder levantarme. Gracias a Dios me puso este equipo. Un equipo bien bueno. Ancianos bien buenos. Un equipo 7. Y súper sabio, súper inteligente, muy buenas personas. Yo se lo agradezco a él. Y muchas personas creen que a veces la salida es matarse, cortarse la pena porque yo lo hice. De hecho, yo casi me encierran por eso. Me equivoqué. Me corté las venas ese día y mi mamá sufrió, pero terrible. Pero esa no es la salida. Simplemente una jugada del diablo, ¿no? Para uno equivocarse. En los momentos que uno tiene que ir a las defensas bajas y no se entrega a Dios, simplemente el diablo te hace pedazo. La gente cree que son maneras de salir matándose, haciéndose daño, tomando, fumando. Pero en realidad no es esa la salida. La salida está ahí, al frente de uno, y no la ve. Y es Dios. Es tan fácil como agarrar un libro y leer. Ver lo que sale ahí, preguntar, investigar. Y sin darte cuenta, tu vida cambia. Una metamorfosis total, no. Yo he cambiado de poco y he visto que he cambiado y he cambiado mucho. Para lo que era antes. Cambiado mucho. Quiero decirle a muchos que por favor no crean que la vida no tiene arreglo, la vida sí tiene arreglo. Todo tiene un arreglo, todo tiene una salida. Destruir nuestro templo es un error. Y que no lo hagan, no lo hagan, no cometan el error de caer en las manos de lo que es oscuro. En ese momento agarren la Biblia, lean o arrodíllense y hablen con Dios. Y no se darán ni cuenta que es un hábito y su vida va a cambiar. Increíblemente la vida cambia. A pesar de que la vida de Ángel fue desde el comienzo una vida muy complicada, un día se encontró con Dios, o tal vez Dios se encontró con él. Ahora él está conociendo más acerca de la palabra de Dios y está encontrando un mejor sentido para su vida.
Si quieres conocer más a ese Dios, te invito para que solicites esta guía de estudio llamada La Biblia Habla. La haremos llegar cuanto antes hacia donde tú estás en forma totalmente gratis. Solicítala al teléfono que en este momento está en pantalla. Nosotros nos volvemos a encontrar en un próximo capítulo de Huellas del Maestro. Continúa en sintonía de Nuevo Tiempo, el canal de la esperanza.